taller Fabián de Catarina de Mercedes. Estamos junto a Hugo Rossi y para comenzar esta nota con un auto con mucha historia dentro del turismo de carretera, no solo por quien la condujo, sino porque también antes obviamente pertenecía a otro gran piloto dentro de la categoría. La verdad, muchas gracias por hacernos llegar este auto a toda velocidad, que es un auto, como bien decíamos, con un poco de historia. Sí, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Sinceramente sí, es un auto que corrió unos cuantos años en turismo carretera, en la época que compartían ruta con algunos semipermanentes, y este auto nosotros tuvimos el gusto de comprárselo a Jorge Rux, que fue el último que lo corrió hasta el año 93. Mira. Y anteriormente lo había corrido Johnny de Benedictis. Claro, en eso de la época del 80 y de que después pasa para Jorge. Claro, en el 85 se lo vende Johnny, y corre hasta el año 93, que la última carrera fue en Morón, la base aérea. Exacto, esos años fue cuando Johnny pasa de Dodge para Ford, ¿puede ser? Y Dodge, Johnny tengo entendido que debuta con Ford en el año 90. Después de esta Dodge, corrió con otra Dodge más. Claro. Así que tuvo otra más y después recién ahí pasa Ford. Exacto, y después cuando la obtiene Jorge, bueno, un auto que toda la familia Rox, también el padre, que bueno, muy reconocido Rubén, que tenían una particularidad con el auto, que era pintarla toda de negro y llamarla La Negrita. Exactamente, ellos son de Monte Grande y La Negrita, de como le llamaban, fue un auto histórico y fue una familia de todos corredores y toda gente preparadores que trabajaban ellos en los coches y con resultados bastante buenos. Jorge corrió 3 años en TC del Oeste cuando era una categoría de pesos pesados y fue 2 años campeón. Exacto, 78 y 80. Exactamente. Y bueno, después tuvo la posibilidad de correr en turismo carretera con un presupuesto pequeño. No, sí, recordar que en ese momento había muchos pilotos como también Jorge, que era a pulmón. Era exactamente, pulmón. Se hacían ellos los coches, tenían la posibilidad de Verdejo le hiciera la carburación, le mandaban a hacer el cigüeñal al otro lado, Pedersoli le daba un fierro, pero en realidad se lo armaban ellos. Claro, coches. Sí, sí. Sí, sí, así se trabajaba. Y este auto se podría decir que es el primer auto de Jorge que no es totalmente negro dentro del turismo carretera, porque tiene también un detalle en rojo. Ahora, en la última etapa de Jorge, después del 90 lo pintó con estas rayas rojas por una propaganda que le pidió. Este auto, cuando Jorge lo corrió en turismo carretera original, era negro, totalmente negro, como querían en Corea ellos los colores de ellos. Sí, recordamos a la gente que, bueno, La Negrita se denomina porque la mujer de Rubén le decía La Negrita justamente, y en ese, como por así decirlo, como un homenaje a su padre. Exactamente, por ese es el motivo de La Negrita. Realmente son anécdotas que vas sumando a tu programa y que realmente es bueno que tus oyentes vayan escuchando algunas cosas que están en los álbumes, pero a veces uno las escucha y no sabe el motivo. Hugo, vos bien decías, anécdotas y también historias que se van sumando, y esta cuando terminó de correr, obviamente vos la pudiste encontrar, y ahí se suma una nueva historia, que es la restauración. ¿Cómo encontraste este auto? Mira, sinceramente, este auto había estado publicado en las redes sociales. Este auto, por medio de Pelusa, que es un amigo, habla con Roberto Lavalle, otro amigo, todos componentes de la banda de leyendas del TC. Así es. Y bueno, deciden comprarla y me dijo a mí si yo no me encargaba de la compra, si yo no me encargaba de ir a buscarla, si yo no me encargaba. Bueno, sí, yo te lo hago, qué sé yo. Somos amigos. Y después cuando vi todo esto, sinceramente, yo no me lo tenía que haber comprado. Claro. Porque yo estoy metido en otro proyecto importante, que estoy en la finalización, y realmente es una locura dos coches. Pero esto me puede, ¿viste? Sinceramente, me puede. No te podías quedar afuera. No. Le dije a Roberto, sinceramente te digo, quiero el 50%. Y en el mismo día me dijo, Hugo, olvídate, es tuyo. Así que le di lo que me correspondía a mí. Y ya hoy en día estamos trabajando para la presentación, que nos faltan muy pocos días. Muy poquito. Sí, realmente estamos ajustados en los dos coches. Pero contentos, realmente estamos contentos porque vemos que Fabián está haciendo un trabajo excelente. Sí, la verdad que además hay que rescatar, y lo que también favoreció mucho a ustedes es que estaba completa y que no estaba chocada, nada. No, la coupé está completa. No le vamos a hacer mucho más de lo que está a la vista, que vos tenés la posibilidad de enfocarla con tus cámaras. Sí. No se le va a hacer mucho más. La mecánica corre por cuenta de Gustavo Licalzi, que es un preparador de Luján. Y rescatar que la mecánica es la original, la que corría con el auto. Sí, es motor original con mecánica todo original. El auto tiene los mismos fierros que cuando terminó de correr en Morón, en 93. Realmente no queremos hacerle otra cosa
Le vamos a retocar un poco algunas propagandas que están faltando, que yo claro. te las mostré. Sí, pero además también foto, sí. Pero realmente otra cosa no. Resaltar que las publicidades también obviamente se conservan desde aquella época y que están todas hechas a mano. Sí, todo está hecho, todo a pincel, y en esa época se trabajaba de esa manera, claro. Y no podemos cambiar nada ya ahora, así que va todo así. Y acá en este taller, ¿qué trabajo se le está haciendo a este? No, esto hubo que hacer una restauración, un repaso general. Se repasaron los frenos, los amortiguadores que acabas de llegar, los viste que llegaron. Se está cambiando la posición de la butaca porque estaba un poco lejos. Tuvimos que conseguir un par de detalles, que pavadas que faltaban. Un poco de todo. Sí, los frenos los mandamos a la empresa que se dedica a la marca de esos frenos a hacer la reparación general. Sí. Le tuvimos que cambiar la esponja del tanque de combustible. Bueno, detalles se le hizo mucho. Sumados te diría que una carilla de cosas. Exacto. Que le hicimos, se revisaron los rulemanes, se le cambiaron los palieres. Hay que revisar todo obviamente, porque este es un auto, no es un auto cero kilómetros, es un auto con mucho tiempo, no, mucha historia, demasiado, ¿no? Tiempo, y nosotros vos sabés que realmente los usamos, los coches los exhibimos. Sí. Cuando podemos y cuando y lo pudimos mostrar un poco acá. Sí, en el programa. Sí, nosotros los usamos, sinceramente nos gusta mucho girar, y bueno, los autos tienen que estar impecables para Así que es. Podamos disfrutarlos. Y para que la gente sepa, este auto, ¿cuándo lo vamos a estar viendo finalizar y cuándo lo vamos a estar viendo brillar? Mirá, la idea es presentarlo en Autoclásica del 11 al 14 de octubre, presentarlo ahí. Yo creo que el primer día que va a girar va a ser el 18 de noviembre en Campana. Mirá. Tengo pensado que Leyenda hace una fecha antes, no creo que haga de esa. Así que el 18 de noviembre, si Dios quiere, en Campana, vamos a poder girar la flamante inauguración de este auto. Si Dios quiere, ahí la vamos a disfrutar y vamos a subir las cámaras de alta velocidad. Obviamente, la verdad es que vamos a estar, esperemos estar ahí, y que también le mandamos un gran saludo a Roberto, que bueno, como bien decíamos, un gran también integrante de Leyendas y también parte de este auto, y que felicidades por esta historia que estás volviendo para que todos, no solamente yo, sino que también todos los integrantes de A Toda Velocidad, televidentes y también de todo el turismo de carretera lo puedan volver a ver, que alguna vez, bueno, lo vieron flamear en la ruta. Bueno, el agradecido soy yo, y bueno, vos sabés que siempre las cámaras tuyas nos ayudan en mucho, y siempre va a estar presente con nosotros. De allá, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Acá con ustedes una nueva nota para Toda Velocidad, mostrando esta restauración de Jorge Roux, un auto que perteneció al turismo de carretera en la época del 80 y del 90.